Vamos a hablar de Nuevo León. Y es que, bueno, lo resolvió Samuel García. Lo logró. Logró, pues sí, logró darle el abasto de agua a la ciudadanía. ¿Cómo lo hizo? Pues bailando a Tláloc. Por lo menos eso es lo que él dice. Con el bombardeo de nubes logró que todos tuvieran agua. A pesar de que el presidente López Obrador hace un par de días habría anunciado que las grandes empresas, que son las que realmente se llevan el agua potable de todo Nuevo León, habrían accedido a entregarle al gobierno federal parte del agua que tenían concesionada, cosa que es lo que hoy en día logra que haya agua potable en las casas. Que haya agua ya no de 4 a 10 como había antes, sino que haya agua de 5 a 12. Bueno, sabemos que Samuel no va a reconocer esto. Samuel va a decir que todo es gracias a él y gracias a que bombardeó las nubes y que llovió. Incluso subió su video donde hasta se inundó de tanta agua, de tan eficiente. Se inundó no de agua, se inundó de eficiencia. Pues bueno. Después de esto no le duró nada la celebración a Samuel García, y es que la inestabilidad que se está viviendo en el estado de Nuevo León sale a relucir día tras día. Y es que había un tema que ya habíamos tocado hace un par de semanas, pero se había visto opacado por temas, pues sí, más mediáticos o más relevantes, no lo sé. Y fue el tema del transporte público. Recordemos, muy por ahí, inicios de año, febrero, marzo, se da un incremento al transporte público en Nuevo León, pero un incremento de verdad, no un incremento de un peso, no, un incremento del 50% al costo del transporte público. Imagínese usted que se moviliza y tiene la fortuna de tener dinero para movilizarse en un taxi. ¿Cuánto cuesta un taxi, por ejemplo, en la Ciudad de México? Pongamos una tarifa media, no sé, me van a acabar en los comentarios, pero vamos a decir que 80 pesos. Imagínese que de pagar 80, de repente usted tiene que pagar 120. ¿Por qué? Porque el gobernador así lo acordó, así acordó el incremento de los pasajes. Ahora imaginémonos que no tiene usted toda la solvencia para pagar esa cantidad de dinero y que tiene que viajar usted por el metro, que va a dejar de costar 10 pesos y va a costar 15. Imagínense que ustedes salían con 50 pesos de su casa y decían, bueno, son 10 de ida, 10 de vuelta, son 20, me quedan 30, me echo un tamal y un café y vamos para atrás. Pues ya no alcanzó. Ahora tendrá que o tomar el café o comer un tamal, pero los dos ya no, porque donde se gastaba 20, ahora se va a gastar 30. Y ya no le va a alcanzar con la pena. Pues bueno, esto es algo que no pasa por la cabeza de Samuel García, porque cree que todos tenemos suelditos de 50 mil pesos y que tenemos que ajustarnos a ese sueldito de 50 mil. Pues bueno, ante el aumento ilegal a tarifas, ilegal que ha propiciado el mismo Samuel, causa riñas en camiones en Nuevo León. Dice, sumada a la desesperación que generan los cortes de agua, el aumento arbitrario a la tarifa del transporte público ha desatado disturbios y riñas entre los usuarios y choferes en el área metropolitana de Monterrey. En un video subido a redes sociales, se observa cómo varios usuarios acorralan al chofer de una ruta urbana, exigiendo que les regrese los 3 pesos extra del pasaje que cobra de manera no oficial. Al dar la negativa, el conductor es golpeado y pateado por alrededor de 3 o 4 pasajeros. Aparentemente, este hecho habría ocurrido en la ruta del túnel 113, que va del centro de Monterrey al municipio de San Pedro. En otro material, hecho distinto, una mujer se niega a pagar la tarifa unilateral de 15 pesos al subir, imagínense, 15 pesos por subirse a un camión de ruta, qué locura. Al subirse a otra ruta en la Alameda, por lo que el chofer le exige que se baje.
Posteriormente, cuando la mujer rechaza bajarse de la unidad, los pasajeros se vuelcan sobre el conductor con reclamos. Sin embargo, a ver, hay abusos por parte de choferes o usuarios donde se observa cómo el conductor del camión urbano arrojó de la unidad a un pasajero que le reclamó el cobro de los 15 pesos que ilegalmente se estaban cobrando en algunas de las rutas. Vamos a ver un extracto del video. A ver, por aquí lo tenemos. Ahí está. Sí. Pues lo que hemos estado observando, estos pues incidentes que han ocurrido desde el día de ayer, luego de que se dieran cuenta los usuarios de este aumento en la tarifa del transporte urbano, específicamente en los camiones urbanos. Bueno, hay parte de los videos, ahí tenía yo otro por aquí, a ver, ese sí lo vamos a poner. Lo voy a poner en chiquito porque creo que sí está un poquito fuerte. Pero bueno, para que veamos el contexto de la inestabilidad social que ha provocado la administración de Samuel García. No cobro 12 pesos, carnal. Yo tengo que liquidar 15 pesos tuyos. Y esos 15 pesos, esos 3 pesos más, yo no los voy a pagar, carnal. Yo no los voy a pagar, brother. Yo no los voy a pagar. Yo no los voy a pagar por ti. Pinche raza. A mí no me estés insultando, ¿eh? A mí no me estés insultando y me estás rayando la madre, güey. ¡Ya, por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Oye, no hagas eso! ¡Madre, güey! ¡Madre, güey! Pues ahí está parte de lo que se está viviendo en el transporte público, y es que es de verdad. Aquí en Tabasco pasó hace ¿qué? Como 6, 7 años algo similar, y es que ante el no llegar a un acuerdo de parte del gobierno del estado de Tabasco y los transportistas, empezaron a hacer lo que querían los transportistas. Entonces, había unidades de taxi en esos tiempos que te cobraban 25 pesos y había otras unidades que te cobraban 30, unas que te cobraban 20. Y esto, lógicamente, pues creaba un descontento social y causaba este tipo de cosas. Pero ¿esto por qué pasa? Por la falta de una autoridad. Y estos incrementos irregulares o regulares que se están viviendo allá, ¿qué es lo que está propiciando? Que hay un desbalance. Lógico, hay gente que viajaba en taxi, gente que viajaba en camión y gente que se movía en metro. ¿Qué pasa si a la gente que viajaba en taxi le suben 10 pesos más a cada taxi? Pues ya tendrá que dejar el taxi y se moverá en camión. ¿Qué pasa la gente que gastaba 24 pesos, por ejemplo, ellos de ida y vuelta, en camión, y que se tiene que movilizar, que ya no le alcanza porque ahora serán 30 y se tienen que movilizar ahora en metro? Bueno, esa gente pues se va a mover al metro aunada y se suma a la gente que ya se transportaba en metro. ¿Qué es lo que está causando esto? Este sí ponlo sin audio. Esto es lo que causa que haya pues prácticamente un exceso de ciudadanía intentando ingresar al metro en Nuevo León. No se dan abasto los vagones del metro para movilizar a toda la ciudadanía que ya está harta de los incrementos o que simplemente ya no le alcanza para poderse movilizar, ya sea en camión o movilizarse en taxis. Pues así está la cosa en el estado de Nuevo León. Ahora sí podemos decir que le llueve sobre mojado a Samuel García, pero bueno, hay como lo dicen en el chat, y creo que pues tienen cierta razón, no se trata de ser así de crueles, pero pues la ciudadanía fue el que votó por ellos. Habrá que ver si se logra que se realice la revocación del mandato a media gestión de Samuel García. Ya lo veremos en próximos meses si se logra avanzar todo este tema en la Cámara de Diputados local.